El segundo hilo conductor que les quería introducir es la importancia que en este libro, que es sobre Europa en el siglo XX, tiene el centro y el este de Europa. Digamos que rompo con una visión muy occidental, eurocéntrica desde Occidente, que fundamentalmente estuvo dominada por la historiografía británica, francesa y alemana, donde todo lo que ocurre desde los Balcanes hasta el Báltico, pasando por todos los países que llamamos el este, pero en realidad sería el centro de Europa, Polonia, Hungría, Austria, todo eso que estaba realmente en un segundo plano en los libros generales del siglo XX, lo he introducido con profundidad para demostrar dos cosas. La primera, que la gran violencia que yo explico con determinados, con muy diversas manifestaciones, siempre fue más intensa, más severa y con más repercusiones en esa parte del centro, del este de Europa, los Balcanes y Rusia, que empezó todo por la quiebra de los grandes imperios, fundamentalmente de los Romanov y del Imperio Turco Otomano, y que incluso cuando en Europa parecía que la democracia, el capitalismo, el liberalismo coincidían después de la caída del bloque soviético en 1989, apareció también de nuevo en el este, en la antigua Yugoslavia, las últimas manifestaciones que no solo eran ecos de la violencia anterior, sino que en realidad eran más limpieza étnica, más genocidio, más violencia sexual, más, en definitiva, historiografía, enfoques serios historiográficos sobre la violencia desde Europa del Este.